Presenta 100% Salud. Zoom. Servicios de urgencias médicas. Te cuidamos siempre. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud. Hoy estamos en el Sanatorio Privado San Roque de la ciudad de Marcos Juárez y desde aquí vamos a hacer el programa de hoy. Programa que tiene que ver un poco con lo que pasa en esta época del año, con las vacaciones de julio. Vamos a estar hablando de algunos tips y recomendaciones para las vacaciones. Por ejemplo, ¿te vas a la nieve? ¿Tenés la fortuna de irte a la nieve? Bueno, ¿qué gafas de sol elegir para ir a la nieve? Eso lo hablamos con Diego Bertossi. También vamos a estar hablando de una campaña muy especial que hace la Fundación Alas del Alma en los próximos días en la ciudad de Marcos Juárez, que tiene que ver con la donación de médula ósea. Eso, hablamos de yoga, hablamos de prevención, todo eso en este programa de 100% Salud que comienza de esta manera. El primero de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver con el yoga. ¿Por qué? Porque hace no mucho tiempo atrás fue el Día Internacional del Yoga y hubo una celebración muy particular de parte del taller municipal de yoga que se realiza en lo que es la Casa de la Cultura. Estuvimos allí en la Casa de la Cultura hablando con la docente, con la profesora, con Ivana Morano, que esto nos contaba no solo del Día Mundial del Yoga, sino también de los beneficios que tiene para la salud la práctica del yoga. Funciona muy bien el taller municipal porque lo que se trabaja es el yoga integral, llamado el yoga purna, quiere decir que trabajamos todo lo que es el yoga, un yoga completo. Trabajamos todo lo que es lateralidad, trabajamos, toda la parte de masajes, no hacemos solo lo que es posturas, nada más. Ah, es mucho más completo. Es más completo. ¿Y qué cantidad de alumnos tiene hoy el taller municipal? El taller municipal está trabajando, depende de los días, entre 35 a 40 alumnos. Las clases son los días lunes, 14 y 30 horas, y miércoles, 14 y 30 horas. Por el momento, solamente para adultos. ¿Eso? Es importante destacar que el yoga que se practica en el taller municipal es un yoga laico sin religión. ¿Cuáles son los beneficios que tiene para la salud la práctica del yoga? Bien, los beneficios que trata el yoga son muchos. Puede ser para la depresión, para el estrés, para la ansiedad. El yoga trabaja todo lo que es el sistema circulatorio. A través de los masajes que se hacen en yoga, hace que el sistema orgánico funcione muy bien. El yoga calma la mente. Eso hace que la persona pueda estar más tranquila y que los pensamientos negativos cambien rápido a positivo para así lograr en la persona la felicidad. Exacto. A través de las posturas que trabajamos, físicas, el yoga lo que hace es equilibrar el cuerpo y la mente y también trabajamos la flexibilidad. Que muy pocas personas saben que a través de las posturas de flexibilidad lo que se logra es tener una mayor flexibilidad en la vida diaria. En todo sentido. En todo sentido. Bueno, y por ejemplo, vemos que son muchas las mujeres que asisten al taller municipal. ¿Son... ¿Los hombres son reacios a hacer yoga? No, han venido hombres. Lo que pasa que, bueno, siempre la mayoría son las mujeres. Pero han venido muchos hombres, está abierto, están todos invitados también. Eso es lo que es el taller municipal. Taller municipal. Ahora, sí. En la actividad privada, ¿también se da lo mismo que sean más mujeres que hombres vos con tu taller? No, en lo que respecta a lo privado, siempre van más hombres, son más los interesados los hombres. Y en este caso, en mi caso, estoy trabajando mucho con niños. ¿También es un yoga diferente? Es un yoga diferente porque se hace a través de juegos, o sea, se trabaja todo, pero siempre se trabaja a través de juegos. Es
Este año festejamos el Día Internacional del Yoga. Lo hicimos acá en el Centro de Cultura de la Municipalidad. Pedimos el espacio prestado, ya que mi centro es muy pequeño para tanta gente. Ahí tuvieron la posibilidad de participar los adultos y también invitamos a los niños. Recomiendo hacer yoga por los beneficios que el yoga trae, que favorece a todo lo que es la salud física, mental y espiritual. Las clases son los días lunes, 14:30 y miércoles, 14:30. Quedan todos invitados a participar de las clases. ¿Te vas de vacaciones de invierno? En estas vacaciones, Zoom te cuida, con una cobertura médica muy especial en más de 1.500 ciudades de Argentina y Latinoamérica. Así es, si pensás irte de vacaciones con la familia, tenés que tener en cuenta esta recomendación del Servicio de Urgencias Médicas. ¿Por qué? Porque con tu carnet de Zoom y tu recibo de pago al día, si sos socio de Zoom, podés acceder a la mejor atención médica en el lugar donde te encuentres sin costo adicional. Antes de viajar, si ya elegiste tu destino, acércate a las oficinas comerciales de Zoom, de Servicio de Urgencias Médicas, para que te puedan informar y asesorar acerca de la cobertura que vas a tener en tu destino elegido. Además de eso, podés chequear en las redes sociales de Zoom, tanto en Facebook como Instagram, una cartilla donde están toda la información que necesitas con direcciones y teléfonos de los sistemas de emergencia a los que podés acudir en cada uno de los destinos. Ya sabes, acércate a las oficinas de Zoom en Marcos Juárez para chequear los destinos que elegiste de vacaciones para que tengas toda la cobertura también de Zoom en tus vacaciones. ¿Alguna vez te olvidaste lo que hiciste después de haber bebido alcohol? ¿La cantidad de alcohol que consumís despertó alguna vez preocupación en alguno de tus familiares o amigos? ¿Tomaste alcohol estando solo o para relajarte? ¿Consumiste alcohol aunque no hayas querido hacerlo? ¿Tuviste problemas personales, familiares o laborales por haber bebido alcohol? ¿Te subiste a algún vehículo manejado por alguien que había bebido alcohol? ¿Manejaste alguna vez alcoholizado? Si tu respuesta fue sí a dos más de estas preguntas, tu consumo de alcohol puede ser considerado problemático. ¿Lo sabías? Más información, menos riesgos. Programa de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Farmacia y Perfumería Avenir los invita a conocer su nuevo local en 9 de julio 189, casi esquina San Martín. Seguimos acompañando la salud de la ciudad con la atención y la calidad de siempre. Farmacia y Perfumería Avenir, desde 1936 a su servicio. 9 de julio 189. Seguinos en Instagram y en Facebook y entérate de todas las novedades. Loinas Salud, Centro de Especialistas. Beiroy, 1 de mayo, Marcos Juárez. Teléfono 03472-440810. CEO, Centro de Ojos Marco Juárez, Doctora García, calidad y calidez al servicio de su salud visual. Tucumán 182, turnos 03472-444440. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193, Marco Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Queremos cuidarte. Santa Fe 672, Marco Juárez, Córdoba. Sanatorio Privado del Sudeste. Desde 1987 al servicio de la salud. 03472-455-355-359. Jujuy 549, Marcos Juárez.
Seguimos en el Sanatorio San Roque y hablamos ahora de prevención de las adicciones. ¿Por qué? Porque la semana pasada, entre el 24 de junio y el 1 de julio, se realizó la Semana de la Prevención en toda la República Argentina. El Programa de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Municipalidad de Marcos Juárez hizo distintas actividades, que ya les habíamos contado a ustedes la semana pasada cuáles eran algunas de ellas, y el jueves pasado, precisamente mientras se desarrollaba el programa de 100% Salud, nosotros estuvimos en una de las actividades importantes que se desarrollaron en la Semana de la Prevención. Hablamos con las profesionales del área y les mostramos un poco de esta obra de teatro que se presentó en la sala de espera de uno de los centros periféricos de la ciudad. Bueno, desde el Programa de Prevención y Asistencia a las Adicciones de la Municipalidad de Marcos Juárez estuvimos organizando, en el marco de la Semana de la Prevención, que se conmemora del 24 de junio al 1 de julio, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Drogas. Estuvimos organizando y fortaleciendo por ahí las actividades que normalmente venimos haciendo desde la parte de prevención, que fueron, bueno, acciones particularmente en el ámbito educativo, acciones en distintos puntos de la comunidad, articulando con distintas áreas de la municipalidad, como por ejemplo los talleres municipales de cultura y de deporte, donde se estuvieron trabajando la temática a modo de poder repensar o fortalecer justamente las cuestiones que tienen que ver con la prevención específicamente del consumo de sustancias. ¿Es mucho el trabajo que se realiza? Esta semana particularmente es como que se fortalecieron bastante los trabajos que ya normalmente se vienen haciendo. Nosotros desde el programa tenemos, como siempre lo decimos, un área de prevención y un área de asistencia, y bueno, en lo que es prevención venimos trabajando en distintos ámbitos. Pero bueno, se unieron esfuerzos de varias áreas y varias instituciones también para, bueno, sumar esfuerzos en esto. En el día de ayer, por ejemplo, día miércoles 26, estuvimos trabajando en lo que es el taller de radio que se realiza en la escuela que depende también un poco de la Escuela de Oficios del municipio, en el Centro Cultural, Barrio Sabatini. Estuvimos trabajando ahí, un lindo espacio, un momento de reflexión, de debate con los chicos, en donde, bueno, se abordaron distintas temáticas más específicas acerca del consumo. Bueno, hoy jueves 27 de junio nos convocamos acá en el Centro Periférico número 3 de Villa Argentina para hacer una representación teatral desde el programa de adicciones junto con el taller de teatro municipal de Barrio Sabatini. La obra se llama No todo lo que brilla es oro. Intenta un poco dejar ver que el problema del consumo de drogas afecta a toda la familia y a todas las personas. Y bueno, poder replantearnos y reflexionar cuál es el rol que tenemos como familia, como adultos en la comunidad, con los ejemplos que transmitimos, con la forma de actuar, con las habilidades que transmitimos, los hábitos, saludables o no, y cómo eso impacta en todos los ámbitos en los que nos movemos. ¿Esta obra se va a volver a presentar? Sí, la idea es poder ir replicándola en otros centros periféricos y en otros ámbitos también, sean municipales o no. Pero bueno, sí, la idea es poder repetirla y poder también desde el programa de adicciones convocar desde el área tanto de prevención como de asistencia a las personas que conozcan el espacio disponible para hablar sobre el consumo de drogas y bueno, que sepan que hay un lugar en el centro materno, en el periférico número 1, los lunes, martes y jueves por la tarde para que cualquier duda, consulta que quieran conocer puedan acercarse al programa. ¿En qué horario? Estamos generalmente de 2 a 6 y media de la tarde y bueno, de todas formas por la mañana, por turnos, por consultas pueden comunicarse también al centro periférico y acercarse personalmente también. Nos unimos y unimos esfuerzos en realidad con distintos actores, sobre todo en lo que tiene que ver la prevención, porque bueno, estamos convencidos de que la prevención es un compromiso de todas las partes, de todos los ámbitos, y entre todos podemos prevenir. Daniele y Breso Viajes te invita a una recorrida por el nordeste brasileño. Natal, Porto de Galinhas, Maceió, Praia do Forte. 12 noches en hoteles 4 y 5 estrellas frente al mar. All inclusive. Viajar hace bien. Daniele y Breso Viajes. Creamos ilusiones, cumplimos sueños, diseñamos viajes.
Delicias, tienda natural, productos dietéticos, naturales y orgánicos, hierbas medicinales, semillas y cosmética natural, y muchísimo más. Vení a descubrir Delicias, tienda natural, en Sáenz Peña 1224, Marco Juárez. Solar del Recuerdo, servicios sociales y de sepelio, una opción diferente en Marcos Juárez. Nuevas salas velatorias, planes con y sin parcela, cobertura local y nacional. Afíliese hoy al 443222 o en nuestra oficina comercial Garibaldi 129. Búscanos en Facebook. Solar del Recuerdo, el entorno natural más adecuado para honrar a tus seres queridos. Círculo Médico Marcos Juárez, siempre junto a los profesionales de la salud. Santa Fe, 690, Marcos Juárez. Si salís a pedalear, los accesorios están en Casa Matiusi. Cascos, guantes, inflador, luces, cámaras, portacelular, velocímetros, caramañolas, indumentaria, asientos prostáticos y con gel, calzas y mucho más. Y si viajás, portabicis de hasta 3 bicicletas. Si buscas accesorios para bici, Casa Matiusi. Belgrano 1145, Marcos Juárez. 60 años y miles de historias. Una vida dedicada a la visión. Miles de anteojos, cientos de anécdotas. Usted, nosotros, vos, tus ojos. Somos parte de tu vida. Somos parte de tu historia. Óptica Bertozzi. 60 años de óptica. Seguimos en el Sanatorio San Roque, estamos en este caso en el acceso que tiene el sanatorio por calle San Martín, en la ciudad de Marcos Juárez, que es el acceso a la zona de internación. Desde aquí, desde el sanatorio, les contamos esta campaña que está realizando la Fundación Alas del Alma. Es la quinta edición de la campaña de donación de médula ósea. Va a ser el próximo 13 de julio. Celina de la Rosa, de Alas del Alma, nos cuenta detalles acerca de cómo va a ser esta quinta campaña. La fundación arrancó con este tema de donación de médula, así fue como se inició la fundación y bueno, tenemos el agrado de hasta el día de hoy poder hacer una campaña por año con respecto a este tema, ¿sí? Es el sábado 13 de julio en el Hospital Abel Ayerza, con participantes, o sea, participan personal del Hospital Abel Ayerza, del Banco de Sangre de la Provincia de Córdoba y representantes del INCUCAI. Bueno, gracias a Dios todos los años la cantidad de personas que se inscriben son mayores a los cupos que trae el Banco de Sangre de la provincia. Entonces, bueno, tenemos que hacer una especie de filtro. La metodología que usamos es simple, es un sorteo interno, digamos, que hacemos entre nosotros. Y bueno, las personas que se anotan y salen sorteadas, después nosotros nos comunicamos por teléfono. Por eso pedimos que es muy importante que cuando nos dejan los datos para anotarse nos dejen un número de teléfono de contacto. Y bueno, cuando nos comunicamos con esta persona, coordinamos el horario en el que le toca ir para hacer la donación. Porque no es que todos pueden ir en cualquier horario de 8 a 12, no. Tratamos de, para acomodarnos mejor con todos los horarios y esas cosas, hacerlo cada 5 personas. También por la cantidad del personal que tenemos disponible. Es una unidad de sangre lo que se toma de 400 centímetros cúbicos o mililitros aproximadamente, que es lo que se hace como una donación común. Y ahí el INCUCAI toma una muestra de 10 mililitros, por eso necesitamos la participación de las dos entidades. De esa muestra, INCUCAI ingresa a las personas al Registro Nacional Único de Dadores de Donadores de Médula Ósea, que a su vez este registro está conectado con otro que es a nivel mundial. ¿Sí? Este otro registro, bueno, tiene su sede, esta otra institución tiene su sede en Estados Unidos y de ahí se sacan todas las compatibilidades para el resto del mundo. Y básicamente hay otra cosa muy importante que es que la sangre no se fabrica, o sea que necesitamos de una persona que nos done la sangre y la médula para poder tener el trasplante. En el caso de encontrar la compatibilidad con una persona que necesite el trasplante, bueno, este registro toma contacto con la persona. El donante decide si en ese momento quiere hacer o no la donación, porque uno puede ingresar en el registro hoy
y quizás tener que hacer una donación dentro de 20 años. A lo mejor sus condiciones de salud cambiaron, a lo mejor pudo haber cambiado de idea y no querer hacer la donación. En el caso de aceptar hacer la donación, la persona puede elegir dos métodos para hacerla, que es por aféresis, que es por una máquina que hace que le sacan sangre a la persona, pasa por una máquina centrifugadora que separa el plasma del resto de la sangre, del resto de los componentes de la sangre de la persona vuelve otra vez, o sea que es un circuito cerrado. Una vez que se tuvo el plasma, eso es lo que se le dona a la persona. Es el método más utilizado en cuanto a donación. Bueno, hay mucha información con respecto a esto que es equívoca, pero no tiene que ver con ningún tipo de operación, con nada, son los dos tipos de donaciones son ambulatorias, o sea que la persona no necesita estar internada ni nada. Bueno, hay otro tipo de procedimiento más específico, que se le dan un medicamento previo una semana antes de hacer la donación, y bueno, eso ya parte a cuando una persona tiene que hacer la donación real. Sí, la fecha es el 13 de julio, la campaña se va a hacer en el Hospital Abela Yerza. Y sí, los cupos este año lamentablemente cada vez nos están dando menos. Arrancamos con 80, 70 y este año son 50 con 10 suplentes. Así que bueno, les pedimos que se anoten cuanto antes y así más o menos vamos viendo qué cantidad de gente tenemos disponible. ¿Dónde tienen que anotarse y cómo? Por medio de las redes sociales de la Fundación, Facebook Alas del Alma y en el Instagram también la Fundación Alas del Alma. Y en el caso de que tengan algún contacto de la Fundación, nos pasan todos los datos y nosotros los agregamos a la lista. La infección del HIV puede no presentar síntomas y el único método para detectarlo es haciéndote un test. No hace falta orden médica ni estar en ayunas para hacértelo. Si te da positivo, podés empezar a tratarte y mantener una buena calidad de vida. Es rápido, gratuito y te lo podés hacer en cualquier centro de salud. Porque siempre es mejor saber. Acércate a los centros periféricos número 2 y número 3 de lunes a viernes de 15 a 18 horas. Es simple, es rápido, te estaremos asesorando y lo más importante es confidencial. Por todo esto, cuídate y elegí saber. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Estudios médicos de alta complejidad. Resonancia magnética. Tomografía computada multislice. Ecografía de alta resolución. Ecografía Doppler color. Ecografía endocavitaria. Mamografía digital directa. Teleradiografía digital. Tomografía computada con BIM. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Densitometría ósea. Cámara gamma. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Queremos cuidarte. Marco Juárez, Córdoba. Loinas Salud. Centro de Especialistas. Beiroy, 1 de mayo, Marcos Juárez. Teléfono 03472-440810. La visión es nuestro contacto con el mundo. En CEO, Centro de Ojos Marcos Juárez, doctora García, entendemos que el compromiso con la salud de nuestros pacientes es la prioridad. Le damos la tranquilidad de dejar sus ojos en manos expertas y cuidadosas, en un centro innovador, con una clara vocación de estar siempre a la vanguardia en tecnología, con las técnicas de diagnóstico y tratamiento de los problemas de la visión. CEO, Centro de Ojos Marco Juárez, doctora García, calidad y calidez al servicio de su salud visual. Tucumán 182, turnos 03472-444440. Sanatorio Privado San Roque, SRL. Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193, Marco Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602.
Farmacia y Perfumería Avenir los invita a conocer su nuevo local en 9 de julio 189, casi esquina San Martín. Seguimos acompañando la salud de la ciudad con la atención y la calidad de siempre. Farmacia y Perfumería Avenir, desde 1936 a su servicio. 9 de julio 189. Seguinos en Instagram y en Facebook y entérate de todas las novedades. Sanatorio Privado del Sudeste, desde 1987 al servicio de la salud. 03-472-455-355-359. Jujuy 549, Marcos Juárez. Bueno, se vienen las vacaciones de julio. Quizás muchos de ustedes tienen la oportunidad, de si contrataron el paquete con Daniel Libreso Viajes, de viajar a la nieve o de visitar un destino turístico con nieve. Por eso estuvimos con Diego Bertossi, de Óptica Bertossi, para que nos cuente cuáles son los anteojos adecuados en estos días, que sobre todo se habló mucho de usar lentes especiales o lentes adecuados, en este caso para ver el eclipse que fue hace un par de días atrás. Para ir a la nieve también se requieren lentes específicos y lentes adecuados. Por eso hablamos con Diego Bertossi, que esto nos contaba. Bueno, lo que tiene que tener en cuenta la gente es en anteojos de sol que tiene que tener filtro UV. Una lente de sol tiene que tener filtro UV. ¿Qué es un filtro UV? Es un químico que está adosado a la lente mediante un proceso químico, el cual no permite la radiación de los rayos ultravioleta hacia los ojos, no permite que la traspase. Después hay diferentes tipos de lentes en las cuales uno puede hacer hincapié, pero en vacaciones de invierno, aquellos que pueden o que vayan a hacer visitas a zonas de nieve, tienen que tener mucho, pero mucho cuidado con cómo refracta el sol en ese tipo de superficies. Es la más nociva, se tiene una estimación que es superior, aumenta en un 80% la radiación ultravioleta en ese tipo de superficie, y tomen las precauciones del caso antes de una visita, tanto en la parte de la piel, pero bueno, en lo que compete a los ojos, es altamente nocivo. Por eso no lleguen al centro de esquí y cualquier máscara, vincha que encuentren como complemento de los esquí o de los equipos de nieve, la pueden alquilar para pasar una tarde en la nieve. Tienen que tener particular atención y prestarle mucho, mucho cuidado, porque una tarde en contacto con el sol y la nieve puede ser altamente nocivo. Mira, el tipo de lente, reitero, tiene que tener el filtro UV, y después hay variantes dentro de los anteojos de sol. Tienen que ser de muy buena protección. No se puede ir con lentes oscuras o lentes claritas que aviven la luz. Si uno puede usar lentes polarizadas o lentes espejadas, es lo más recomendable. Por ejemplo, hay lentes que combinan las dos cosas, espejo y polarizado. El polarizado disminuye el deslumbramiento, permite ver bien el contraste de los colores, y el espejado es otro tipo de lente que también lo que hace es brindar una mayor protección de los rayos ultravioleta al ojo. Con respecto a los diseños, son todos válidos. Ahora, si uno va a hacer una práctica deportiva, siempre es bueno tener un anteojo deportivo, envolvente, livianito, y que no solo estamos hablando de nieve, estamos hablando de las personas que practican deporte al aire libre, como hoy está muy de moda el running, la bicicleta, bueno, todo ese tipo de actividades. Tengan en cuenta que protegerse los ojos es como proteger la visión, no solo en el momento, sino al futuro, con toda la serie de padecimientos que hay a raíz de la prolongación de la vida humana. Si uno tiene que darle a la gente tres consejos básicos, simples y sencillos, para que a la hora de irse de vacaciones o de elegir su anteojo de sol,
El primero tiene que ser indudablemente que lo adquieran en ópticas. Son los únicos centros habilitados para vender anteojos de sol o todo tipo de anteojos. Ahí, yendo a una óptica, cualquiera sea, no se va a equivocar, porque ahí se va a asegurar que todos los anteojos que tengan en ese recinto van a tener filtro UV. Otro de los consejos es que siempre adquieren anteojos legítimos. El anteojo que no es legítimo no tiene ningún tipo de filtro UV. Por eso, mucho cuidado a las compras por internet, a las compras que no son dentro de ópticas. Y bueno, la tercera y lógica y obvia es que cuando uno asista a una óptica, pida el asesoramiento con el profesional que esté a cargo, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al pasatiempo que uno tenga. Eso va a hacer que, respetando esos tres consejitos, no vaya a equivocar la compra de su anteojo de sol, no hablando de la parte estética, sí hablando de la parte funcional y del cuidado de sus ojos. Bueno, llegamos al final de 100% Salud en esta nueva edición. Gracias por habernos acompañado. Gracias a las autoridades del Sanatorio Privado San Roque de Marcos Juárez, que nos abrió sus puertas para que podamos hacer el programa desde aquí hoy. Lugar que vamos a visitar seguramente durante el ciclo para hablar con uno de sus tantos destacados profesionales que tienen al servicio de la salud. El agradecimiento para Óptica Bertozzi también. Hoy me saqué las gafas, olvidé el clip-on, así que calcé los Ray-Bans, que la gente de Óptica Bertozzi es distribuidor oficial en Marcos Juárez y la región, así que para ellos el agradecimiento. Ellos inclusive le dan el tratamiento a los Ray-Bans, por ejemplo, para que tengan aumento como el que tengo colocado ahora. Además, a la gente de Pilchería Belgrano, también esto es parte de la nueva colección de Lotus. Lotus es una marca que ustedes pueden encontrar en Pilchería Belgrano, en Belgrano 976. En Leones. Gracias a Genaro, como siempre, a Jorgelina en la producción. Nosotros nos encontramos la semana próxima. Y recuerden, pueden ver este y todos los programas de 100% Salud en Full HD en nuestro canal de YouTube. Chau, hasta la próxima. Presentó 100% Salud. Zoom, servicios de urgencias médicas. Te cuidamos siempre. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez.